bienvenidos a nuestra historia, una nueva semana que vamos a compartir nuestra historia y siguiendo con la información que habíamos arrancado sobre el argentino Tegel, vamos a ir compartiendo diferentes informaciones que tienen que ver con el argentino, pero no necesariamente con el argentino, sino más bien con el Estado. Comenzamos en el año 1933. Nos vamos a ir un poquito para atrás para después tomar impulso y venir al momento en que el Estado compra el argentino Tegel. En 1933 se crea la Dirección Nacional de Turismo. Se crea la Comisión Nacional de Turismo, que dicha comisión, dice el artículo 1, estará conformada por el Ministro de Relaciones Exteriores, que la presidirá, por 4 miembros del cuerpo legislativo designados por los organismos que forman parte, siendo miembros natos de la misma el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Intendente Municipal de la Capital, el jefe de policía de Montevideo, el presidente y gerente de los ferrocarriles y tranvías del Estado, el capitán general de puertos, el director general de comunicaciones, el presidente de usinas eléctricas y teléfonos del Estado, un representante del Ministerio de Obras Públicas, uno del Ministerio de Industrias, uno del directorio del Banco de la República y otro del Consejo de Salud Pública. Además, el Poder Ejecutivo designará a los miembros que crea conveniente para integrarla, que representen instituciones, empresas o asociaciones que por su carácter estén relacionadas con las actividades de la Comisión y por destacadas personas especialmente versadas en asuntos relativos al turismo, estableciendo una proporción de 2/5 para la representación de los institutos oficiales y 3/5 para la representación de las instituciones, empresas, etcétera, particulares. Vamos a ir saltando. Vamos al artículo 4. La Comisión Nacional de Turismo dispondrá de los siguientes recursos: del 8% del Producto Bruto de las entradas que se obtengan por cualquier concepto en los casinos municipales del Departamento de Montevideo, así como en los del litoral e interior que se dediquen a actividades de este índole. Y bueno, después viene otros artículos, pero lo importante es este articulado, el artículo 4A, donde dice que habla de los casinos y de ese 8%, porque lo vamos a ver más adelante. En 1942, la ley 10.262 decreta que hasta tanto no se modifiquen los fines enunciados, la ley que rige dicho organismo encargado de los intereses turísticos de la Comisión Nacional de Turismo se compondrá de 5 miembros. 29 de octubre de 1942. La anterior ley, la ley 9.133, era del 17 de noviembre de 1933, era en el gobierno de Terra. Bueno, volvemos a la ley 10.262, que dice que intégrase la referida comisión, cuyo presidente nato continuará siendo el ministro secretario de Estado del Departamento de Relaciones Exteriores, con los señores contralmirantes don Gustavo Joder, doctor don Arturo Carbonel de Valli, don Juan Giannicelli y don Román Labat. Comisión Nacional de Turismo. Ese mismo año, 1942, pero 25 de enero, a comienzo del año, el Estado adquiere por subasta judicial el Hotel Argentino, el Hotel Piriápolis y demás. Era el padrón 2008. Hoy en ese padrón, hoy, está la comisaría, la terminal, el municipio, la Plaza Artigas, Antel, el Club Piriápolis, Paseo La Pasiva, Colonia Vacaciones y Argentino Hotel, Pabellón de las Rosas. Por eso la semana pasada hablamos, en la anterior, hablamos de la ex cabaña Anaya como el inicio
de lo que fue después el Pabellón de las Rosas. Primer capítulo hablamos de la soberanía argentina, segundo y tercero, digamos, hablamos del pabellón, y ahora ya nos metemos con la compra del Estado y el momento estatal del territorio donde está el argentino entero. Allí vemos ese plano. Ese es donde está vacío, es lo que compra el Estado en 1942. El 9 de febrero de 1946 comienza a funcionar y se inaugura la colonia escolar número 85, que después de la década del 70 se llamaría Doctor Emilio Oribe, gran impulsor de la colonia aquí en Piriápolis. Año 1946, plano de un terreno ubicado en Piriápolis, tercera sección judicial del departamento Maldonado, que es parte del predio número 2008, perteneciente al Estado. Superficie 14.000 metros cuadrados, de linde y amojamiento por el agrimensor suscrito por orden de la Dirección General de Catastro. Este plano se va a volver luego, en 1949, la Plaza de Deportes que hoy en día existe. Hoy se llama Sedempío. 1946 este plano. 1948. Y vamos a ir dejando por hoy, porque hay mucho más. La semana que viene vamos a hacer la década del 50 y así sucesivamente. Ley 11.041, juegos de azar. Se faculta para que el Ejecutivo los explote en el Argentino Hotel de Piriápolis y Gran Hotel de Punta del Este en las condiciones que se expresan. Artículo 1. Facultase al Poder Ejecutivo para explotar juegos de azar hasta el 1 de abril de 1948 en el Hotel Casino de Piriápolis. Facultese también por el mismo término al Poder Ejecutivo para arrendar local las instalaciones y los útiles de juego del Gran Hotel Casino de Punta del Este y para explotar en dicho local juegos de azar. El precio de arrendamiento a cargo del Estado no podrá ser mayor al 20% del valor del local de juego y de las instalaciones y útiles arrendados. Artículo 4. Las ganancias líquidas que se obtuvieren se distribuirán así: 30% para el Gobierno Departamental de Maldonado para la contratación de obra vial, 10% a la orden del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social para el ensayo de la obra de parques culturales infantiles y el saldo para el Fondo Nacional Permanente para la Lucha Anticuberculosa. Eso fue del 14 de enero de 1948, diciembre del 48, ley 11.183. Juegos de azar se faculta al Poder Ejecutivo para explotarlos en los departamentos de Maldonado y Rocha, previo arrendamiento de locales, instalaciones, etc. Facultase al Poder Ejecutivo para explotar los juegos de azar en las zonas balnearias del departamento de Maldonado y Rocha. A ese efecto podrá tomar en arrendamiento los locales, instalaciones y útiles de juego. Facultase al Poder Ejecutivo para explotar el Argentino Hotel Casino de Piriápolis. El artículo 2 dice la duración de temporada de juego, tratándose de casino administrado por el Poder Ejecutivo, podrá extenderse del 15 de diciembre al 30 de abril. Pero lo interesante es el artículo 5. La ganancia líquida que se obtuviera en los juegos de azar explotados por el Poder Ejecutivo, así como los porcentajes que le correspondan a este de los casinos particulares poseedores de concesiones vigentes en los departamentos de Maldonado y Rocha, se distribuirá de la siguiente manera: 10% para el municipio del departamento que fusiona el casino con destino a obras públicas. 10% al Ministerio de Instrucción Pública. Esta cantidad se destinará. El 50% al fomento de los parques culturales infantiles. El 25% a cuentas Tesoro Nacional, subcuenta Arte y Cultura. El 25% con destino a la instalación de museos históricos regionales en los departamentos de Colonia, Soriano, Cerro Largo, Maldonado y Rocha, los que dependerán del Museo Histórico Nacional. 5% al Ministerio de Salud Pública para la compra de aparatos e implementos técnicos. 5% para la Comisión Nacional de Turismo con destino a la adquisición y mejoramiento de predios de valor histórico y construcción de obras de interés turístico. 70% destinado a la financiación del siguiente plan mínimo de obras públicas y expropiaciones: construcción de un casino en Punta del Este, 3 millones de pesos. Expropiaciones en la zona de la Playa Mansa de la Bahía de Punta del Este, 2 millones de pesos. Carretera de Punta de Piedras a La Paloma, 1.200.000 pesos. Carretera de La Paloma hasta Aguas Dulces, 200.000 pesos.
Construcción de un tramo de acceso de Piriápolis a Solís, 200 mil pesos. Construcción de un tramo de acceso a Cabo Polonio, 100 mil pesos. Construcción de un parador de turismo en La Paloma, 400 mil pesos. Construcción de paradores de pesca en la zona de Garzón, José Ignacio, Laguna Rocha, Laguna Negra, etc., 200 mil pesos. Para construcción del puente situado sobre el río San Luis, al medio, en la carretera Lascano-Chuy, 100 mil pesos. Para cumplimiento de los impuestos correspondientes y servicios de deuda previstos en el artículo 6 de la ley sancionada por el Senado el 6 de diciembre de 1948, 120 mil pesos. Sin perjuicio de la distribución precedente, destínase la suma de 40 mil pesos como contribución a la AUPI, Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia, con la previsión de que sean destinados a sueldos o aumento de salarios. Las economías que resultaran en cualquiera de los rubros de este plan serán destinadas a un fondo de imprevistos del mismo. Después hay un artículo 9 que dice transitorio. El 10% de la cantidad que resulte del porcentaje que se refiere al inciso E del artículo 5 durante el primer año será destinado al mejoramiento de los edificios para los servicios policiales de la zona en que están instalados los casinos y para medios de locomoción y comunicación de la Prefectura Marítima de Punta del Este. El 30% a la construcción de edificios para una policlínica, una estación ferroviaria en La Paloma y para mejoramiento del Parque Andresito. El 10% para elementos de servicios de salvataje y primeros auxilios en las zonas balnearias del Este, a distribuirse por partes iguales entre los Ministerios de Salud Pública y Defensa Nacional y 15 mil pesos al Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social para la obtención de copias de documentos históricos referentes a Maldonado, Rocha, Melo, Colonia y Soriano. Bueno, dejamos por acá. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Dejamos por acá con la ley de juegos de azar. La semana que viene, la ley 11.913 sigue hablando sobre el juego de azar. Vamos a seguir haciendo porque en este momento el argentino hotel está siendo en este momento histórico, ¿no? De 1948. Está siendo administrada por el Ministerio de Hacienda, que era lo que tenían los casinos. ¿Qué tiene que ver la Dirección Nacional de Turismo? Bueno, todavía no ha entrado, pero ya va a entrar. En el próximo capítulo va a entrar con algo que yo remarqué del 8% de los casinos. ¿Se acuerda que dije lo del 8% del casino? Bueno, en el próximo capítulo nos vamos a estar viendo justamente eso de el 8%. Los vemos la próxima semana con la década del 50, el padrón 2008 de Piriápolis, con nuestra historia para seguir compartiendo parte de nuestra historia, porque todas estas cosas son parte de nuestra historia. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.